que estamos ya a las puertas de un nuevo festival, una nueva edición, preparando un poco todo el predio como para que esté de la mejor manera y bueno, con un montón de actividades que, como es normal ante este tipo de eventos y más aún este año que son dos noches, mucho trabajo. Tenemos en esta edición el 40 aniversario de la primera edición del Festival del Mundo y la Canción, así que bueno, hemos dado, aparte en el marco de los 130 años de nuestra ciudad, la posibilidad de que el festival tenga dos noches, que va a estar arrancando mañana sábado desde las 7 horas aproximadamente, con artistas locales que van a hacer su paso por el escenario, como Rocky Ibáñez, también el coro polifónico municipal Arengo haciendo fragmentos de la misa criolla. Vamos a tener la apertura oficial a cargo de la compañía de danzas Ancenusa y ya ahí, bueno, empezar a transitar toda la cartelera mayor del sábado, que Víctor Bolaño va a estar también en el escenario, el humorista Altreras, que es un catamarqueño que por primera vez llega a nuestra ciudad. Van a estar las voces de Gerardo López, que son, bueno, ex integrantes de Los Fronterizos, con la música tradicional. Y vamos a tener en la parte ya central la actuación de Roxana Carabajal con su banda para hacer el cierre ya con la parte chamamecera a cargo de Antonio Arballo, ex integrante del grupo Ibotí, haciendo una especie de tributo a Ibotí con todos los éxitos chamameceros de esta gran agrupación. Y un cierre bailable con Taco Pado para incluir también este tipo de música que hace un tiempo ya le estamos incluyendo para que haya bastante diversidad en cuanto a lo musical. Y la jornada del domingo va a ser un poquito más temprano tal vez, porque bueno, siempre el domingo es más propenso a que la gente esté predispuesta a entrar al predio desde las 19 horas, y desde las 20 horas va a haber también ya local con el dúo Luna Gaitán, con el grupo Argama. Vamos a estar también con la presencia del ballet municipal Alma de Pueblo, la Academia del Bailarín, van a estar los chicos que hacen tango, que es el taller municipal de tango de nuestra ciudad, también una presentación, y darle paso a la parte nuevamente el lanzamiento oficial con el ballet Ancenusa, que va a ser la presentación allá por las 21:30 horas, con el agregado de que en este momento un ensamble de músicos locales va a hacer una especie de recordatorio y nombramiento de lo que es festejo por los 40 años de la primera comisión que formó este festival. Y ya desde allí darle paso a la grilla completa de artistas, que está integrada por Carlos Carrizo a través de la Agencia Córdoba Cultura, un poco el cierre ya de toda esta gran rifa que apoya al festival. No me quiero olvidar también del humor, en el caso del domingo, con un consagrado para nuestra región, un conocido, un amigo, como lo es el Popo Llaveno, que va a estar también haciendo la parte de humor, intercalando un poco con las danzas también.